Arturo Álvarez Escalera presenta su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo. Número 5, lectura de la convocatoria a los grupos parlamentarios que integran la honorable 15ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que presenten hasta 2 propuestas para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo. Número 6, clausura de la sesión. Diputado Presidente, licenciado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputada Secretaria, Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Es cuanto, Diputado Presidente. Muchas gracias, Diputada Secretaria. Sírvase, por favor, dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Vado Morales. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputada Tiara Xelesque de Ariño. Diputada Ana Patricia. Mendoza. Diputada Leslie Angelina Gendriz Rubio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado José Carlos Toledo Medina. Diputada Laurester Berenstain Navarrete. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís, presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia de 20 diputados a esta sesión. Muchas gracias, Diputada Secretaria. Sírvase justificar la inasistencia de las diputadas Gabriela Angulo Sauri, Jenny Juárez Trujillo y del diputado José Esquivel Vargas por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 34 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 11:45 horas del día 12 de diciembre de 2016. Diputada Secretaria, sírvase por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 de diciembre de 2016 para su aprobación en su caso. Tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Juan Ortiz Vallejo. Buenos días. Diputado, presentes compañeros diputados, en virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada previamente a los correos electrónicos, para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañero vicepresidente de la mesa, diputado Juan Vallejos.
Diputada secretaria, someta a votación la propuesta mencionada. Por favor, diputada secretaria, anote la asistencia de los compañeros diputados Emiliano Ramos y del compañero Eduardo. De nuestro compañero diputado Eduardo. Claro que sí. Gracias. Okay. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. ¿De la Peña? Cetina, a favor. Solís, a favor. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, diputada secretaria. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de diciembre de 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciere, diputada secretaria, sírvase someter a votación la propuesta presentada, el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito a los diputados emitir su voto. Silvia. Silvia. Favor. Cetina, a favor. Solís, a favor. Informa la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de diciembre de 2016. Diputada secretaria, sírvase por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del documento del cual Carlos Arturo Álvarez Escalera presenta su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo. Chetumal, Quintana Roo, a 9 de diciembre de 2016. Asunto, renuncia. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la mesa directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Estado de Quintana Roo, presente. Por medio del presente escrito, me dirijo a usted con el objeto de presentar formalmente la renuncia indeclinable al cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo, cargo que ocupé a partir del día 25 de junio de 2016, mismo que desempeñé con esfuerzo, vocación de servicio y firmes convicciones hasta el día de la fecha. Motiva la presente renuncia a asuntos personales que me son imprescindibles tratar y que requieren el 100% de mi presencia. Dejo el cargo sin ninguna responsabilidad laboral. Hago propicia la oportunidad para enviarle afectuoso y cordial saludo. Atentamente, Carlos Arturo Álvarez Escalera. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Se da por enterada la renuncia para los efectos conducentes. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la convocatoria a los grupos parlamentarios que integran la honorable 15ª legislatura del Congreso del Estado, libre y soberano de Quintana Roo, para que presenten hasta dos propuestas para ocupar el cargo del Fiscal General del Estado de Quintana Roo.
La presidencia de la mesa directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional de la honorable 15ª legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96, apartado A, inciso A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, emite la siguiente convocatoria. A los grupos parlamentarios que integran la honorable 15ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que presenten hasta 2 propuestas para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo, al tenor de las siguientes bases. Primera, se convoca a los grupos parlamentarios que integran la honorable 15ª legislatura del Estado para que presenten hasta 2 propuestas para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo. Segunda, las propuestas que presentan deberán estar debidamente integradas con las documentales que acrediten los requisitos que estipulan en el artículo 96, fracción primera a la 7, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los cuales consisten en 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, requisito que se acreditará con el acta de nacimiento de la persona propuesta en original y copia simple, para compulso mediante copia certificada por notario público. 2. Haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él, no menor de 5 años anteriores a la designación. Requisito que se acreditará con acta de nacimiento de la persona propuesta en original y copia simple para compulsa o mediante copia certificada por notario público, o en su caso, con la constancia de residencia expedida por la autoridad municipal que corresponda. 3. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Requisitos que se acreditará con el acta de nacimiento de la persona propuesta, en original y copia simple, para compulso o mediante copia certificada por notario público. 4. Ser licenciado en Derecho con título y cédula debidamente registrados, con antigüedad mínima de 10 años anteriores a la designación. Requisito que se acreditará con el título y la cédula profesional debidamente registrado por autoridades competentes, en originales y copias, para compulsa o mediante copia certificada por notario público. 5. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Requisito que se acreditará con la carta bajo protesta de decir verdad, signada por la persona propuesta mediante la cual manifieste que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y con la constancia de antecedentes no penales expedida por la autoridad competente. 6. Tener modo honesto de vivir. Requisito que se acreditará mediante 3 cartas de recomendación, cuando menos que avalen la buena reputación de la persona propuesta y con la constancia de antecedentes no penales expedida por la autoridad competente. 7. No haber sido condenado por delito doloso. Requisito que se acreditará con la constancia de antecedentes no penales expedida por la autoridad competente. 3. Las propuestas deberán ser dirigidas a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable 15ª Legislatura del Estado, mediante oficio suscrito por el coordinador del grupo parlamentario respectivo, acompañando a cada una de las propuestas de las documentales que acrediten los requisitos establecidos en la base segunda de esta convocatoria y del currículum vitae, firmado por la persona propuesta con la documentación anexa que lo sustenta, la cual deberá presentarse en original y copia simple para compulsa o bien certificada por notario público. En el caso de que uno de los candidatos sea propuesto por uno o varios grupos parlamentarios, bastará con que uno de ellos presente un expediente en los términos del párrafo anterior. 4. Las propuestas deberán ser presentadas ante la oficialía de partes del Poder Legislativo en el domicilio del mismo, los días de lunes a viernes en el horario de 9 a 21 horas y los días sábado y domingo en el horario de 9 a 16 horas, dentro de los 7 días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido notificado el coordinador de cada grupo parlamentario de la 15ª legislatura del Estado de la presente convocatoria. 5.
La Comisión de Puntos Constitucionales, una vez vencido el plazo de 7 días naturales para que los coordinadores de los grupos parlamentarios presenten sus propuestas de conformidad con las bases anteriores, se reunirá para revisar si las personas propuestas cumplen o no con los requisitos constitucionales y elaborará el dictamen que contendrá los nombres de las personas propuestas que satisfacieron los requisitos previstos por el artículo 96, fracción primera a la 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, anexando a su dictamen la documentación que haya sido aportada en cada caso. Sexta, el citado dictamen se presentará de manera inmediata ante el Pleno de la Legislatura antes del vencimiento del plazo de los 20 días naturales, señalado en el artículo 96, apartado A, inciso A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a efecto de que mediante el voto de las 2/3 partes de los miembros integrantes de la legislatura, se integre la lista de 10 candidatas o candidatos al cargo de Fiscal General del Estado y la misma sea remitida al titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien dentro de los 10 días naturales de haber recibido la lista de candidatas o candidatos, formulará una terna y la enviará a la consideración de la legislatura del Estado. Si el titular del Poder Ejecutivo del Estado no recibe la lista de 10 candidatas o candidatos al cargo de Fiscal General del Estado en el plazo señalado, enviará libremente a la legislatura del Estado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General del Estado, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva. Quien resulte designado Fiscal General del Estado de manera provincial podrá formar parte de la terna. Séptima, de conformidad con el inciso C del apartado A del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, una vez recibida la terna a que se refiere la base anterior, la legislatura del Estado, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General del Estado con el voto de las 2/3 partes de los miembros integrantes de la legislatura dentro del plazo de 10 días naturales. En caso de que el titular del Poder Ejecutivo del Estado no envíe la terna a la legislatura del Estado dentro de los 10 días naturales de haber recibido la lista de candidatas o candidatos, tendrá 10 días naturales para designar al Fiscal General de entre la lista de candidatas y candidatos. Si la legislatura del Estado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el titular del Poder Ejecutivo del Estado designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. Octavo, la designación del Fiscal General del Estado de Quintana Roo se mandará a publicar en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Novena, quien quede designado como Fiscal General del Estado de Quintana Roo deberá comparecer ante la legislatura para rendir la protesta de ley correspondiente. Décima, notifíquese la presente convocatoria a los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en esta honorable 15ª legislatura del Estado en las oficinas dentro de la sede del Palacio Legislativo para efectos de llevar a cabo dicha notificación. Se habilita a la Dirección de Apoyo Jurídico del Congreso del Estado, dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 12 días del mes de diciembre del año 2016. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Mesa Directiva del tercer mes del primer período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la honorable 15ª legislatura del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Sírvase, por favor, dar el trámite correspondiente y continúe con el desarrollo de la sesión. Diputado presidente, me permito solicitar el uso de la palabra. Es concedida, diputada secretaria.
La evolución de los derechos humanos ilustra claramente la lucha de la humanidad por crear un mundo mejor. Robert Alan Silverstein. Buen día tengan, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación que nos acompañan y todos los presentes en esta sala. Me permito saludarlos con cariño y respeto. El tema que nos ocupa hoy da lugar dentro del marco conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado el pasado 10 de diciembre. Convencida de la importancia, responsabilidad y compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en Quintana Roo, en el desempeño con honor y humildad de mi cargo, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, comprometida día a día con la firme convicción de preservar y salvaguardar los derechos humanos de las quintanarroenses, me complace expresar una remembranza de los acontecimientos que dieron lugar a tan importante hecho de reconocer estos derechos. Y desde entonces, tutelar a través de los diferentes tratados el respeto de estos. Instaurando con su conmemoración el 10 de diciembre de 1948, por ser este el día en el que se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta carta, aprobada tras la Segunda Guerra Mundial, es la urgente necesidad de la protección a todo ser humano. Consiste en el documento de mayor consenso de la historia de la humanidad, en el que mediante 30 artículos se acopian todos los derechos humanos y donde precisamente se señala la imperiosa necesidad de asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Año con año, el Día de los Derechos Humanos se celebra bajo un tema diferente. El tema que se aborda este año versa en "Defiende hoy los derechos de los demás". Dentro de este contexto, cabe lugar a citar uno de sus deslumbrantes y tan justos pensamientos de Leonor Rosenberg, una gran impulsora de los derechos humanos, aquella que consiguió que el tema de la Carta figurase como derechos humanos y no como derechos del hombre, como en un principio se había establecido, labor que desempeñó en favor de la inclusión, de la igualdad de género y el respeto de los derechos para todo ser humano sin distinción alguna. Quien decía, no basta solo con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Es en virtud de esto que hoy les reitero mi compromiso porque Quintana Roo no deje de ser objeto de salvaguarda de los derechos humanos y que una preocupación de los compañeros diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que con gran compromiso presido y en la que trabajamos con la conciencia y la oportunidad de proteger al quintanarroense en cualquier ámbito, sin menosprecio a ninguno. Es el actuar diario conforme a derecho y humanización, poniendo siempre en primer lugar la integridad del ciudadano. En festividad de esta conmemoración, decía Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, volvamos a comprometernos a garantizar las libertades fundamentales y a proteger a los derechos humanos de todos. Así es, queridos quintanarroenses, es tiempo dar el gran paso de la palabra a los hechos. Trabajaremos juntos por Quintana Roo. Íntegro con el principio de eje rector de un Estado que respete y desempeña siempre en favor del ciudadano. Amparado así, los derechos humanos proclamados desde aquel 10 de diciembre de 1948. Les saluda con aprecio Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Esta legislatura no podía dejar pasar con su intervención este día tan importante. Continúe, por favor, con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto en el orden del día es la clausura de la sesión. Tiene la palabra el compañero diputado Mario Villanueva.
Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. El día de ayer, en la ciudad de Cancún, inició el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, un programa de la Cámara de Diputados Federal, el cual fue inaugurado y encabezado por el diputado Gonzalo Guízar, de Encuentro Social, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios. Solicité el uso de la tribuna para comentarle a nuestros compañeros y compañeras diputadas sobre este programa en específico, ya que se realiza conjuntamente con el programa Paisano. Los diputados federales y los diputados locales que se vayan sumando dentro de las principales ciudades y puntos turísticos del país, estaremos dando unos volantes a nuestros connacionales que vienen de diferentes países, para que ellos, a través de esta información que se les presente, puedan en su momento tener una atención más directa con las autoridades y poder reportar cualquier tipo de queja, cualquier tipo de trato que se les puede estar dando por parte de las mismas autoridades, y que obviamente vamos por el respeto irrestricto de los derechos humanos. Quería hacerlo el conocimiento de mis compañeras y mis compañeros. Es cuanto, diputado. Gracias, compañero diputado Mario Villanueva. Diputada y diputados, habiendo concluido con todos los puntos del orden del día, se les invita a ponerse de pie a todos los que están en este recinto. Se clausura la sesión número 34, siendo las 12:09 del día 12 de diciembre de 2016, y se cita para la próxima sesión ordinaria número 35, el día martes 13 de diciembre de 2016 a las 19:00. Muchas gracias por su amable asistencia. Muchas gracias, diputada secretaria, diputado vicepresidente de la mesa.